Hola amigas, bienvenidas a mi canal nuevamente. Y bueno chicas, ahora les traigo este videito de compritas acumuladas que he estado comprando ya desde hace unas semanas. Y les quiero decir amigas que no todo lo que les voy a mostrar son productos comprados de precio normal, o sea de que pago el precio que es de la tienda. Son especiales que agarro o especiales de la tienda, o algunos productos sí los pagué precio completo, pero la mayoría que les voy a mostrar los agarré en especial. Y más que nada, ustedes saben que yo siempre compro en CVS para agarrar especiales, cupones de la tienda y cupones de mi periódico. Si no los necesito, a lo mejor no los compro, que me salgan un dólar. No quiero también gastar dinero porque de un dólar, de un dólar, de un dólar se hace más y más dinero. Entonces agarré unas cositas por internet, agarré unas cositas en Walmart, agarré unas cositas en CVS, unas cositas en Dollar Tree y más. Ahorita les voy a enseñar todo lo que he estado agarrando. No les voy a hablar mucho del producto porque son muchas cositas y no quiero que este video se haga de millones, millones de minutos. Entonces solamente les voy a ir mostrando y diciéndoles por qué los compré o más o menos platicándoles del producto, pero no muy a fondo. Estos los compré en eBay y son unos esmaltes de OPI. Este es un tratamiento para las uñas, ya que yo sufro de mis uñas, de que son muy débiles o se me descarapelan o se me parten en capitas. Este yo lo usé bastantísimo tiempo atrás y se me terminó y ya no lo encargué. Entonces mis uñas empezaron otra vez a quebrantar y a ser muy muy feas y me decidí encargarlos otra vez por internet. Los agarro en eBay porque son más baratos esos productos, ya que en la tienda de belleza cuestan como $20 o más o menos un precio muy caro por uno solo. Les voy a dejar el link si te interesa probar este esmalte para que tus uñas se fortalezcan y ya no se te quiebren o se te descarapelen. Son de OPI, como les digo, y se llama Nail and Buy. Es para endurecer las uñas y hacerlas más fuertes. Este producto me encanta muchísimo, se los recomiendo. Ya lo tuve en uno de mis favoritos del mes pasado, que se los pronuncié y les dije que tanto me gustaba. Entonces son estas dos cajitas que me gustan bastante. Otra cosa también que encargué por internet son estos lentes de contactos. Y los agarré hace ya como muchísimo tiempo, nada más que se me olvidaba mostrárselos. Y son estos de la marca Desio, que esta marca es muy buena. No importa qué color de ojos tengas, si los tienes súper negros o exageradamente negros, te cambia el color. No me los he puesto, no les voy a decir qué tanto me gustan, pero ya he visto muchos reviews de estos lentes de contactos que sí sirve bastante y que te cambia muy muy bonito el color de tus ojos. Y yo los agarré en el color Mint Touch. Les voy a dejar una fotito para más o menos vean ustedes cómo se ve el lente en el ojo. Pero los voy a probar a ver qué tanto me gustan. Lo que sí no me gustó el precio, estaban un poquito carito, muy elevado el precio. Pero bueno, es el único par que voy a comprar y creo que ya no compraré más por el precio, que están muy caros. También esta. Y en el Dollar Tree, amigas, también agarré una cosita que fui por mi periódico de los domingos para mis compras que hago siempre de especiales en CVS. Y agarré esta sombrita de Maybelline, se llama Color Tattoo y es más que nada como un pigmento. Es un color como verde esmeralda, algo así con poquitos destellos. Solamente me costó $1, por eso lo agarré y quise probar esta sombrita, que ya los he visto en la tienda, pero no me llamaba la atención, pero por $1 está bien, voy a ver qué tal también sale. Y es de Maybelline Color Tattoo 24 horas pigmento. También, ¿dónde más fui? Eso no los agarré. Creo que este fue en Five Below. Agarré estos bálsamos de la marca EOS en Five Below, esa tienda que les digo que cuestan productos de $5 hacia abajo. Me encanta esa tienda, tiene bastantes cosas. Y agarré este de Sweet Mint. Y agarré esta de Blueberry. ¿Cómo se llama? Sí, Blueberry. Estos dos nada más, el verdecito y este azulito. Ya tengo de estos bálsamos y sí me gustan. Tengo un amarillo. Entonces agarré estos dos por $3, creo, si no me equivoco. También fui a Kroger la otra vez. Esa es una tienda de comida. Tenía unos cupones para estos esmaltes de $1.50. Y la tienda los tenía en especial. También los tenía a $1.99. Entonces, menos el cupón, me salió como 45 centavos. Más o menos. Estos son para endurecer las uñas. Son de la marca Sally Hansen.
y supuestamente que te ayuda para que tus uñas se hagan muy fuertes y no se te rompan, y te da muchas vitaminas y que no sé qué tanto, todas esas cositas bonitas que promete. Y también ahora les voy a enseñar cosas de CVS. Como siempre, ustedes saben que esa tienda me gusta mucho por los especiales, más que nada. Y todo lo que agarré aquí, chicas, es en especial o fue gratis. Entonces, es como les digo, no es de que yo gaste mucho dinero o me vaya especialmente a comprar y gastarme 200, 100 dólares, nada de eso. Si voy, es porque los voy a agarrar gratis o por un dólar, y que me gusta aprovechar los especiales. Voy a empezar con enseñándoles dos desodorantes de la marca Secret. Y esos supuestamente son 100% muy buenos, y son muy buenos desodorantes que cuestan como 10 dólares cada uno. Pero yo los agarré gratis. No les voy a decir qué cupones usé, no les voy a decir el especial, porque ya tiene como 2 semanas a que los compré. Y eso ahorita se los estoy mostrando. Entonces, estos me salieron muy, muy buen en la compra. Agarré esos dos. También agarré máscaras que estaban en especial y yo tenía cupones de Maybelline. Agarré estas tres que me salieron como a un dólar y algo. Agarré la de Maybelline Volumen Express de Falsies. Agarré dos de estas de Falsies. Y agarré la de Colossal. ¿Colossal? Sí, Colossal Volumen Express, esta amarillita. No he probado esta, pero estas ya las he probado y me gustan bastante porque me hace el rizo hasta arriba y me hace que me dura bastante todo el día. Entonces, por eso agarré estas. Y las máscaras siempre se ocupan. Para mí las máscaras son muy importantes en cualquier kit de maquillaje. No importa que seas principiante, no importa que seas una profesional, la máscara nunca tiene que faltar en nuestra colección. Entonces, entre más máscaras tengamos, mucho mejor. Hay que estar prevenida. Y agarré estas tres. Mi siguiente, vamos a ver qué más tengo en la bolsita. Agarré esas cremas de Pond's que también me costaron bien el precio. Me costaron como $1.25 cada una y son del tamaño pequeñito. Esta me gusta usarla solamente de noche, ya que son un poquito grasosa. Entonces solamente me aplico muy poquita porque también no me gusta la sensación de muy grasosa la cara. Pero son del tamaño pequeñito y también esto estuvo bien el precio, $1 y algo, está bien. Otras cositas más que agarré en CVS fueron esmaltes, chicas. Y esos esmaltes sí me salieron gratis. Y creo que hice money maker de $1 y algo, $2 más o menos. Todos esos esmaltes que les voy a mostrar me salieron gratis. Fue de la marca de Sally Hansen. Esa marca me encanta, chicas. Es la mejor marca en farmacia que he probado de esmaltes. Agarré esos colores, no les voy a decir muy en detalle, pero ustedes lo van a poder ver aquí más o menos qué colores agarré. Agarré más que nada colores pasteles y colores que yo más o menos sabía que no los tenía en mis otros esmaltes. Más o menos tanteé qué colores no tenía porque no los quería agarrar repetidos. Agarré este que está bien bonito, que es como un moradito, este como color meloncito, este azulito baby blue que está bien bien bonito y tiene muchos destellos. Este moradito es uno de mis favoritos, ya se los he mostrado bastante y les he dicho cómo la gente me chulea este esmalte porque se ve hermoso en las uñas. Entonces agarré otro de estos para tenerlo repuesto y agarré este último que está hermosísimo. Todos los esmaltes están bien bonitos. Entonces esos no pagué ni un 5, me salieron gratis y hice money maker. Más aquí que tengo, no creo que sea de CVS eso. Sí, eso también lo hice la compra en CVS y también fue una buena compra porque me salió gratis estos productos de Elme. Compré estos tres desmaquillantes de la marca Elme y estos desmaquillantes no me gustan mucho porque están bien grasosos. Cuando trato de quitarme la máscara y el maquillaje en los ojos me deja todo bien grasoso, pero lo uso así, no importa. Lo que hago solamente es lavarme muy bien la cara y se me quita todo lo graso. Pero agarré estas tres porque me salieron gratis también. Creo un gratis o como 20 centavos cada uno. Toallitas desmaquillantes. También agarré esta máscara de Elme que me salió muy bueno el precio, como unos 25 centavos. No recuerdo si como 50, menos 50 o fue gratis. En realidad no me acuerdo. Y agarré también estos dos lápices delineadores color negro, también de la marca Elme. Toda esta compra la realicé toda junta. Oh my God. Esta compra así la realicé toda junta para que me saliera bueno el precio, cupones de la tienda y todos los especiales que aprovecho para que me salga más o menos el precio bueno. Y mi última bolsita que les voy a mostrar fue en Walmart. Esa solamente tengo algunas cositas.
Estos sí los pagué al precio normal, precio completo. Lo primero que agarré fueron estas tiritas de Watts de la marca Beats, que esta ya se les he mostrado anteriormente en un video de cómo hago mi depilación facial. Si lo quieres ver, te lo voy a dejar en la cajita de información por si quieres ir a ver cómo uso estas tiritas de Watts. Y ya no tenía, se me habían terminado, entonces ya tenía toda mi cara llena de vellitos y más que nada aquí en la patilla es donde me salen un poquito largos y tengo patilla, bueno, tengo patilla larga más que nada. Y muchas chicas me han preguntado que cuando uso estas tiritas no me salen los vellos gruesos o que se me salga más vello, y nada de eso, amigas, porque lo que hace esta tirita es sacarte el vello de raíz, entonces dura bastante para salir el vello, como unas 3 semanas aproximadamente, depende. Y tampoco me sale grueso porque no es como un rastrillo. El rastrillo lo que hace es cortártelo por encima, y entonces es por eso que hace que salga grueso. Lo recomiendo muchísimo, no duele exageradamente. Es un dolor que cualquiera lo puede tolerar. Yo me saco el vello de las axilas también, el vello de la cara, el vello del bigote, y me ha gustado mucho cómo me funciona, y más que nada por la duración que hace para salir el vello. Entonces por eso agarré otras, cuestan como 6-7 dólares aproximadamente y me dura para bastante tiempo esa cajita. También agarré este producto de e.l.f. Se llama Brush Cleaner, y este lo agarré porque vi a mi amiga Beauty News with Angélica, así se llama su canal. Ella recomendó este producto para cuando tienes las brochas sucias y no las quieres mojar o lavar con jabón, para usarlas en ese momento. En la tienda de Walmart no lo tenían antes este producto, pero hace poco como que lo trajeron y lo encontré, y por eso les voy a dar el trato a ver qué tanto me gusta. Pero a lo mejor sí me gusta porque lo recomendó mi amiga Angélica. Y por último, amigas, lo último que compré en Walmart fue esta paletita de e.l.f., que es un cuarteto de blushes y un bronceador. No lo he usado y es en el color light, porque hay otro que se llama dark, entonces yo agarré el más clarito. Este lo compré también porque vi a Retro Rose, que lo ha mostrado muchísimo en sus videos, y diciendo que mucho le gusta este cuarteto, entonces decidí agarrarlo y probarlo por mí misma. No son caros, no es tan caro esta paletita, cuesta como 4 dólares, 6 dólares, no estoy segura. Y así como se ve, no lo he usado tampoco. Y el espejo está gigantísimo, como pueden ver, tamaño espejote. Trae su bronceador y trae 3 blushes, uno con muchos destellos, que es este, y este pink y este como meloncito. Se me hace bonita, entonces le voy a dar el trato a ver qué tanto me gusta, pero lógico que me va a gustar porque los productos de e.l.f. me encantan, son muy buenos. Y lo que estaba viendo en la parte de atrás, como pueden ver, como que el cuadrito lo puedes sacar y poner otro color que tú desees. No los he visto si los venden individuales, pero para eso es. Déjame saco uno. No sabía que hacía esto y creo que nadie de las chicas había pronunciado esto, no sé, no me acuerdo. Si lo puedes sacar, déjame, lo voy a sacar. ¡Ah! ¿Se rompió? ¡Oh, my God! ¡Ay, no se rompió! Bueno, aquí está. Como pueden ver, puedes sacar el cuadrito y no sé si puedes poner otros colores. Como les digo, no he visto individuales de estos para ponerle aquí, pero no sé, a lo mejor en la página de e.l.f. los vendan individuales y puedas poner los que tú quieres. Bueno, entonces estos se pueden sacar y poner diferentes colores, me imagino. Pero es esta paletita en el color light y me gusta mucho. Yo pienso que me va a gustar bastante. Bueno, amigas, entonces es todo por este video. Son todas las compritas que tenía que mostrarles. Como pueden ver, son cositas que no compré precio completo y algunas cositas sí pagué el precio completo, que fueron muy poquitas. Pero todo lo demás fue especial y fue gratis y fue de $1 y precios muy baratitos. Entonces nos veremos hasta el próximo videito y las mando muchos besos. Bye. Be needing your love, just wanna be deep in your love. Exclaim me.